Asociación de la Juventud Cristiana, transmitiendo lo divino de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo de la región sureste de los Estados Unidos. En este día, para nosotros es un placer estar aquí. Estamos en la trimestral de AJEC, de los líderes, aquí en el precioso pueblo de Holiday, Florida, en las facilidades de la iglesia de Holiday. Y en estos momentos, para mí es un privilegio entrevistar al vicepresidente del Distrito Sur, nuestro hermano Robert Nis Pérez. Y en estos momentos vamos a hacerle una entrevista, hablar con él, para que él nos detalle los quehaceres y la visión que están empleando en este año con el Distrito Sur. Robert Nis, Dios te bendiga, Dios te guarde. Háblanos un poco del Distrito Sur, la demografía, y más o menos qué es lo que ustedes están haciendo y alcanzando en este año. Bueno, básicamente, el Distrito Sur consiste desde la ciudad de Margate hasta la ciudad de Homestead. Todo el sur de Florida, ahí estamos trabajando con la juventud. Y la meta de nuestro, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es crear líderes para este año. Sabemos que algunas iglesias se están vaciando y queremos encender ese amor de nuevo en la juventud hacia Dios. Estamos orando para que el Señor mande obreros a su miel. Porque un día estoy aquí, mañana no. ¿Y quién va a seguir trabajando en esta obra? Amén. El Distrito Sur es un distrito bien dinámico. Siempre se ha destacado por dar buenos líderes a la región sureste, en la área de Miami. Háblanos un poco de los medios comunicativos de ustedes a través de la internet. Y también danos unos cuantos anuncios de las cosas que van a hacer en este año, de los planes que tienen proyectados. Bueno, los tiempos que vivimos ahora, tenemos bastante varias maneras de comunicarse con nosotros. Primeramente por nuestro sitio de website, ajecdistritosur.com. Ahí nos puede encontrar forums y puede afiliarse con los otros jóvenes y conocer nuevas personas en el Señor. Otra manera es telefónica o simplemente pasar por nuestras iglesias en el Distrito Sur. En Distrito Sur, acuérdense, en ajecdistritosur.com, una página interactiva. Allí va a encontrar mucha información del Ministerio Dinámico de la Juventud allá en el Distrito Sur. Robert Nis, estamos en este año tratando de conllevar una agenda misionera. Queremos incitar dentro de los jóvenes esa pasión por las misiones. Y en el mes de abril, un grupo de jóvenes de AJEC Sureste y de otras regiones eclesiásticas de AJEC, de la Iglesia de Dios Pentecostal, vamos a estar en Honduras, en nuestro congreso, y nosotros, por ende, vamos a estar haciendo misiones allá, y queremos verdaderamente motivar a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos a que se involucren en las misiones, a que se involucren en los quehaceres, en los trabajos del reino del Señor. Y nuestro hermano Robert Nis es un joven con una visión y una pasión misionera. Robert Nis tiene bastante experiencia en las misiones. Él ha viajado a Haití y ha viajado a otros sitios y ha estado bien involucrado. Y en estos momentos yo quiero, Robert Nis, que tú te dirijas hacia la juventud, no solamente de tu distrito y de AJEC, pero la juventud en general, y le des una palabra motivadora a base de las misiones. El corazón de Dios es las misiones. Nos damos de cuenta de eso en el capítulo 28 de Mateo, cuando el Señor da la gran comisión a todos los que acepten su nombre, de hacer discípulos de todas las naciones. Y también vemos en el capítulo 16 de Marcos, que ahí a predicar a todas las criaturas, todo lo que existe en esta planeta Tierra, y que tengan oído para escuchar la voz de Dios. Eso el Señor dejó para cada uno de nosotros que aceptamos el Señor Jesucristo, a hacer esa meta. Ese es un llamado para todos que aceptan a Cristo Jesús. Y como ese es el corazón de Dios, eso debe ser el corazón de la iglesia, de ir a predicar este evangelio, no solamente entre las cuatro paredes, sino a todo el globo terráqueo, llenarlo de la presencia de Dios. Una palabra de motivación, una palabra de alerta, porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y los tiempos están cruciales, y el mundo ofrece muchos jóvenes, pero no hay nada mejor que involucrarse en la obra del Señor, en las misiones de Dios. La motivación de las misiones es la gloria y la persona de Dios. Como él decía, hay una gran comisión, nos corresponde a todos. Comisión es algo que le corresponde al cuerpo de Cristo, y nosotros somos los embajadores, somos la juventud de este tiempo que Dios ha puesto aquí para levantar estandartes, para levantar la bandera del evangelio por doquiera que vayamos. Robert Nis, ha sido un privilegio para mí entrevistarlo a usted. Éxito en el Distrito Sur, es un distrito bello, hermoso. Estaremos allá en la actividad Expo Misiones 2009, que se va a llevar a cabo en la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de Hollywood. Usted que me está viendo, si está en la área de la Florida, la área del sur de la Florida, hágase cita a AJEC Sureste, primera actividad Expo Misiones 2009, marzo 6 y 7. Esos días vamos a estar capacitando, vamos a estar evangelizando. En esos días vamos a estar en fiesta, vamos a celebrar a Cristo y a levantar el estandarte del Evangelio del Señor. Hasta aquí esta programación, espero que se hayan gozado. Este es su hermano y su amigo Melvin Javier Robert Nis Pérez, líder del Distrito Sur, vicepresidente. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hacia adelante en el Señor.